Muy bien, comencemos con este segundo set de Top 32 del lado de los ganadores. Cardi contra Bellamy. Cardi jugando a Lucina y Bellamy jugando a Mario. Muy bien, hablemos de este matchup. Como sabemos, existe una rivalidad muy importante en la comunidad de Smash 4, que es Ally contra Zero. Zero, el jugador de Diddy Kong, Ally, jugador de Mario. Ally es uno de los muy pocos jugadores que se ha visto capaz de detener a Zero en el bracket de los torneos en los que se encuentran. Y Zero ha tenido que optar por varios personajes counterpick para poder ganarle, entre ellos Lucina, que al inicio sí le funcionó. Pero en el torneo más reciente volvió a perder, desafortunadamente. Torneo en el que también se enfrentó a Leo y llegaron a la gran final. Zero le ganó a Leo 6-0, así que estuvo muy feo ese resultado. Pero pues poco a poco Zero demostrando que Lucina sí tiene viabilidad en esta escena competitiva, ¿no? Por mucho tiempo y por muchos, de hecho, años, creo, se le consideró a Lucina parte de la parte baja de la tier list, la forma en la que arranquemos a los personajes, junto con Marth. Y todavía hoy en día hay muchas personas que opinan que Lucina no es ni de cerca tan poderosa como lo es Marth. Entonces, pues, más jugadores tendrán que conseguir más resultados con Lucina para que eventualmente se crea lo contrario. Espero que Zero nos demuestre que en efecto Lucina es muy buena. Según él, muy desafortunado self-destruct. Y por poco Bellamy no llega al escenario. Cardi perdiendo su primer vida. Desafortunado SD de nuevo. Y ese up smash va a ser suficiente para acabar con la primer vida de Bellamy. Muy bien, estamos empatados en porcentaje y vidas. Y como yo decía, Zero solamente opina que Lucina está a lo mucho 5 spots abajo de Marth en la tier list. Así que pues Lucina para nada es un mal personaje. Solo requieres unos movimientos muy precisos, porque si para Marth tienes que jugar más separado de tu oponente, con Lucina tienes que acercarte más. Así que relativamente Mario la tiene más sencilla que jugando contra Marth, porque pues Marth puede separarse mucho más, ¿no? El rango supera al de Mario por mucho. Pero aquí vemos que Cardi está haciendo un muy buen trabajo, aunque los porcentajes están parejos. De no haber sido por su self-destruct, o sea, su suicidio, estaría en estos momentos por encima de Bellamy, porque el momentum, la inercia, estaba todo del lado de Cardi. Y parece que ahora lo está de nuevo. Un forward smash va a ser suficiente para acabar con la segunda vida de Bellamy. Y ahí se fue el primer juego de este set. Les recuerdo, señores, este es el día 2 de la Con Comics. Esto es Top 32. Y la verdad es que hemos tenido un torneo muy bueno, tanto ayer en las pools como hoy. Pues estamos viendo mucho talento y este torneo se va a poner muy emocionante. Recordemos también que Surge ya está en la bracket de losers, así que pues eso fue definitivamente una sorpresa. El jugador La Loba de Tijuana lo mandó a losers, a la bracket de los perdedores. Pero bueno, comencemos con este segundo juego. Bellamy tomando la ligera ventaja, aprovechando todas las aperturas que le deja Cardi. Cardi fallando sus tippers y sus tilts. Muy desafortunado, ha recibido ya 58% y no encuentra la forma de aproximarse a Bellamy. Ok, ahí hubo una pequeña apertura, un buen agarre, pero no consigue explotarlo mucho, no puede capitalizar de ello y seguimos normales. El stage control, ok, Bellamy recupera el control del escenario y ahora tiene 84%. Cardi, muy desafortunado, estos strings están haciendo muy, pero muy largos. Está teniendo problemas el micrófono, ok, permítanme. Muy bien, pero estoy de acuerdo, este micrófono está teniendo algunos falsos. De hecho, la diadema está teniendo falsos, entonces van a haber algunos problemas, buscaremos solucionarlo pronto. Pero bueno, regresemos al match. Bellamy ya ha perdido su primera vida, Cardi recuperando esa desventaja que tenía. Y cuidado, ok, un reverse up smash no va a ser suficiente. Bellamy todavía tiene que encontrar la forma de que Cardi deje alguna apertura muy obvia y quitarle esa vida, porque la ventaja que está obteniendo Cardi y todos los porcentajes que está sacando de esta vida extra que tiene, la verdad es que le está ayudando mucho. 42% no es un número nada malo de obtener con una vida extra.
quieres capitalizar lo más que puedas cuando tienes una vida más que tu oponente. Sobre todo porque tienes que obligarlo a que él se aproxime. Bellamy va a tener que jugar con mucho cuidado también. Estas aproximaciones no le están rindiendo tantos frutos como lo hicieron en la stock pasada. Y Cardi, jugando muy a la defensiva también, está esperando a Bellamy, lo cual es una muy buena estrategia a seguir. Si tú estás en ventaja, no hay por qué atacar mucho. Y cuidado, ok, ese forward smash va a ser suficiente para acabar con la segunda vida de Bellamy. Y 2-0, ya, sí señores, ya se acabó este set, porque este set es jugado a 2 de 3, no es 3 de 5. 3 de 5 se va a jugar. Sí, señores, esto se juega a 2 de 3. Hasta top 16 vamos a tener sets de 3 de 5, me parece. En efecto, Lugia nos lo confirma.